¿Vaquita de San Antonio o mariposa? Vaquita de San Antonio. Oh, tengo una historia tan... A mí me encantan las vaquitas, claro, de San Antonio. Claro, ¿a quién no? ¿A quién no? Pero ¿ustedes le piden a las vaquitas? ¿Vos le pedís? ¿Eh, Mariana? No la podés matar. ¿Eh? No la podés matar. Ay, oh, no me no, gusta. Claro que no. Estás claro mal, que no. Justo por donde venía la cosa. No, vos la ¿Vos le pedís a la...? No, no la maté. Lo que pasa es que yo de chico... Un accidente. Polenta, polenta caliente. No. Sí. Todos a la mesa, Emiliano, Analía, Felicitas, toda la mesa. Sí. María Sol no estaba en ese momento, mi hermanita más chica. Mi papá, toda la mesa. Polenta, ¿polenta cómo? Polenta con queso. Claro. ¿Y polenta con queso y qué? Tuco, estofado. Salsa, un poquito, ¿y qué? Y salchicha. Salchichita, ah, claro. Salchicha. Claro. Entonces, polenta, polenta, queso, juega queso. El queso te hace como una curva. Qué rico. El queso siempre ahí te hace la ola. Sí. La salchicha decora. Claro. Caliente. ¿Parrillera? Sí, muy. Hay algo que... No, la salchicha, pero está bien, bien. La bien. Parrillera, pero no. ¿Caliente cuánto? ¿Caliente? Muy. Caliente 1000 grados. Caliente. Claro, claro, claro. O sea, caliente, humo, humo. Y yo estaba, la vaquita de San Antonio, encontré una vaquita de San Antonio, me va a traer suerte, me va a traer suerte, me voy a hacer Hernán Drago, no sé, pensaba, no, no. Pero viste como te imaginás que te va a dar, no sé qué te va a dar. Que va a, porque además vos con la suerte sos, querés, pensás que no sé, que te vas a convertir en no sé qué. Estaba feliz, 11 años, vaquita de San Antonio, mi hermano, Emiliano, mis hermanos, yo siento hoy, no lo hablé con ellos, para mí me envidiaban. Porque ¿quién tenía la vaquita de San Antonio? ¿Vos? Yo. Entonces todos me miraban, dale. El depósito, porque viste que las vaquitas de San Antonio, en algún lugar del yo cuerpo. Yo la tenía en la mano. Acá en el dedito. Sí, la tenía en la mano, en me la caminaba manito. La vaquita. Pero además, ¿viste esas vaquitas que no se te quieren ir? Sí, sí, sí. Porque, es más, hay vaquitas que, ¿vos sabés por qué se te ponen en tu brazo? No, ni idea. Porque creen que vos les vas a traer suerte a ellas. Ah, no sabía. Y entonces esas son las vaquitas que se quedan, las que buscan suerte en vos. Mirá. Vos soplás, soplás y no se va, ¿viste? Exacto. Sí. Bueno, no va. ¿Cómo? Se me cae la polenta. No. Hervida total. No. Lo que me, mi hermano, mis hermanos, la alegría de mis hermanos, todavía me acuerdo. ¡Ah! Se no. te ríen. Pero, y siempre, no hay vez que no me acuerde de esa vaquita de San Antonio. Y claro. ¿Y desde cuántos años tenía ahí? 11. ¿Y qué me pasó hasta ahora en mi vida? Éxito. No. ¿Te dio suerte? No. ¿No? Jamás se me volvió a posar una vaquita. Ay, claro, tenía razón. La respuesta es correcta, excelente. La pregunta...